Bueno, pois onte e hoxe pola mañán vi un noso traumatólogo e, bueno, pois están a valorar que decisión toman se si hai cirurxía ou non. Todo parece indicar que non vai haber, bueno, e as pensas da evolución e de establecer os plazos para a súa recuperación e pouco máis que che poda dicir. Se non hai cirurxía, significa que pode recuperar? Non, os prazos creo que son similares, pero fasme preguntas que non son quen de responderche todavía, non? Hasta que os médicos non digan exactamente que tipo de tratamento van a seguir. Pero de todas formas, pola vosa experiencia e a nosa, sabes que sempre estes prazos varían. Pode ser 8 ou 10 ou 12, bueno, non sei exactamente. Non quero dicirche nada porque non. A día de hoxe descoñezo, non? Supoño que ao longo do día pois dirannos máis cousas, non? Pero todavía non hai unhas datas concretas nin unha decisión absolutamente firme do que se vai a facer. Como che decía, repito, parece que todo indica que non vai haber cirurxía. Que non, sí, bueno, imos ter que fichar, vamos intentalo, como sempre, non? O certo é que bueno, pois as dúas baixas que tivemos son dous nacionales, non, xogadores de cupo e un europeo, non? E si de por si xa temos unha serie de hándicaps co aspecto económico, pois a licencia tamén é un hándicap, non? Porque se for un xogador americano sería pois diferente, porque sería máis doado encontrar alguén. Bueno, dende como sempre que acaece este tipo de lesións, pois, digamos, a máquina non deixa de parar, pero acelerase un pouco máis. Imos ver, nós non podemos inventar os plazos. Veremos que acaece no futuro se aparece alguén que nos poda axudar. Pero agora mesmo, isto é a roda de prensa do partido contra Andorra, temos 12 xogadores e con 12 imos xogar ese partido. E entón, bueno, supoño que no futuro o club fará unha rolda de prensa sobre a saúde de Rosco Allen. Entón, prefiro que nos centremos nos que están, porque son cos que imos xogar. Bueno, pues lo encajas con tristeza sobre todo por la persona, ¿no? Por la persona. Eso es lo principal. Los compañeros, el cuerpo técnico, pues estamos dolidos porque tenemos mucho cariño a la persona, a Rosco Allen. Pero bueno, pues parece que la historia de este club es esa, ¿no? Tener que luchar contra las adversidades más grandes, salir adelante de situaciones complejas que parece que no pueden ir a más y van. Bueno, conocemos la receta. Lo que tenemos que hacer es aplicarla. Ya son tantas veces que, bueno, pues va a tener más mérito todavía. Bueno, me parece, escuchando, perdón, que casi casi ya os inmunizáis, ¿no? De tanta desgracia, parece que, o no sé si percibís como si ya, bueno, pues una más, como ya no está haciendo el equipo, ahora mismo perder al máximo a todo el equipo. Sí, pero bueno, ¿Es consciente de lo que supone tú. en este caso el rostro, pero todo lo que se ha pasado? Mira, lo importante es lo de siempre. Hay que preocuparse de lo que depende de uno. Esto se ha lesionado, ya está. O sea, laiarnos, romper las ropas, no nos lleva a ningún lado. Lo que tenemos que hacer es prepararnos para el partido que tenemos el sábado. Hoy tenemos que entrenar y tenemos que entrenar para ese partido. Y nos queda un montón de camino por recorrer. Pues sí, es una pena que sea sin determinados miembros subidos a ese carromato, ¿no? Pero bueno, es lo que ha ocurrido. Ahora ya no tiene ningún sentido seguir quejándonos, ¿no? Ninguna. Bueno, cambian cosas porque cuando un jugador importante, como decía Toño, ¿no? El máximo motor del equipo, pues no está, pues lógicamente cambian cosas. Cuando una pieza de un equipo se mueve, no solo se mueve esa pieza, se mueven todas las piezas, ¿no? Porque las relaciones que hay entre ellos y demás. Pero bueno, lo que tendremos es que buscar dentro de lo que tenemos aquellas piezas que nos puedan ayudar, otras cogerán otros roles.
Bueno, pues es también un momento para que determinados jugadores den un paso adelante o se reivindiquen, ¿no? También, oye, mira que yo lo puedo hacer, pues venga, perfecto, vamos a hacerlo. ¿Cambio Raspero después de la Copa, no? Mucho, ¿que han fichado a Cerapois por la lesión de Nacho? ¿Cambia algo? Bueno, no lo sé, no lo sé. Son un gran equipo que está jugando muy bien, que están haciendo las cosas francamente bien, que no le han ganado al Madrid por un campo atrás y porque Randolph y Carroll tienen mucha mano. Están haciendo fantástico. El otro día ganaron en Gran Canaria por 20 puntos. Bueno, es un equipo que está haciendo una super temporada, ¿no? Y lo que me espero es ese equipo que juega bien, que juega alegre, que las meten, que juegan con mucha confianza, que tienen jugadores de mucha calidad. Pero bueno, ya hemos demostrado que somos capaces de competir contra equipos grandes, buenos, potentes. Bueno, seguro que contra Andorra también lo seremos. ¿Cambia mucho respecto al partido de la primera vuelta? ¿Ayer estuvisteis contra las cuartas? Bueno, pues cambian cosas porque hay actores diferentes y bueno, aquel partido fue la jornada 9 y como siempre os digo, pues los equipos evolucionan y lógicamente el Obradoiro evoluciona y Andorra evoluciona. Entonces sí cambian las cosas. Muchos protagonistas volverán a estar en la pista, habrá nuevas piezas en ambos equipos. Para ellos debutará Chris Serapovic. Bueno, cambian cosas, pero bueno, la filosofía, la forma de juego, lo global yo creo que se mantiene. Sí, es un jugador de, lo conozco hace tiempo, de y bueno, que este año ha dado su, bueno, digamos, su mejor actuación, o está teniendo su mejor actuación como profesional, siendo máximo anotador de la liga polaca, tirando mucho, metiendo mucho. No sé si va a jugar en el 3 como estaba haciendo en Polonia o va a jugar en el 4, no lo sé, solo decidirá su entrenador, lógicamente, pero es un muy buen anotador que este año está haciendo, bueno, ya te digo, estaba haciendo su mejor temporada como profesional. ¿Es uno de los ABCs de baloncesto, pero el de la Andorra, con el rebote, es el número uno? Sí, porque implicará que no han metido muchas y que hay rebote, ¿no? Eso está claro. Pero no, hay que controlar muchas cosas. Hay que controlar su juego exterior, hay que controlar a Shermadini y su juego interior, los cuatros tan potentes que tienen. Bueno, si están ahí, si han hecho el partido que han hecho, están haciendo los partidos que están haciendo, derrotando a equipos de tanto nivel como están haciendo este año, es por algo más que una sola cosa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el mejor asistente de la liga, que además es un defensor excelente. Pues hay que tener cuidado con Jelinek, David Navarro, que también está jugando francamente bien. Bueno, yo creo que la verdad, todos los jugadores lo están haciendo muy bien, todos están aportando mucho y eso es gran parte del éxito, ¿no?, del equipo andorrano. Te iba a preguntar cómo ha sentado el descanso a tus propios jugadores, al margen de lo que ocurrió ayer. ¿Cómo has visto al equipo? Bueno, al final ha sido un descanso de 3 días, tampoco ha sido mucho más de lo... Bueno, de la exigencia de tener que competir el fin de semana. Sí, bueno, pues han vuelto con ganas, estaban trabajando muy bien. Bueno, pues ayer eso, pues el entrenamiento se para un poco cuando se lesiona, bueno, se para un poco, no se para, cuando se lesiona Rosco, pero bueno, estoy convencido de que uno de los miembros del equipo me decía ayer, ¿no?, look next, ¿no?, vamos a mirar hacia adelante y a por lo siguiente, pues ese tiene que ser el espíritu. Sí, estaba. ¿Cómo viviste? ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué mala suerte hubo ahí? Pues una lesión muy extraña en mundo baloncesto, como en Disti, teñen que darse una serie de factores que é moi raro que coincidan e que se algún deles non se dira, pois non acaecería a lesión. No momento que ele está a batir ca súa perna, é dicir que a forza vectorial vai hacia baixo, apareceu Santi co seu xeonllo. E cando un ia para baixo, outro vai para adiante, percutiu aí e, bueno, e mancou, ¿no? Un pouco é iso, pero bueno, a verdade é que non me gusta moito falar destos detalles. A verdade é que prefiro non falar destos detalles. Moito máis que nunca.
todo ellos no puedan Bueno, son, es un equipo que tiene esa vocación porque son muy poderosos en el rebote, son muy potentes físicamente y luego rápidos hacia adelante, lógicamente. Es un ritmo en el que ellos estarán más cómodos, pero no están incómodos en la primera pista en absoluto porque tienen jugadores y situaciones para todos, tanto las salidas bloqueadas o las situaciones de pick and roll. Bien, Walker, Jelinek, que son dos jugadores muy importantes, como no los posteos de Shermadini, todo el juego que generan a través del pick and roll. Yo creo que es un equipo que maneja ambos ritmos perfectamente. Si pensáramos que parando el contraataque ya los tenemos parados, qué va, son capaces de jugar a campo abierto y son capaces de jugar a media pista sin ningún problema. Es un equipo de ritmo alto en general, tanto en la transición de aro a aro como en el juego en la media pista. Solo han ganado dos partidos fuera de casa. ¿Circunstancial? Bueno, pues ha habido de todo, ¿no? Ha habido de todo. La verdad que el día de Juventud, por ejemplo, están muy fallones, fallan muchísimas acciones, las que normalmente anotan. En cambio, en Gran Canaria ganan con una facilidad pasmosa, ¿no? Un equipazo como es el Gran Canaria y en Canarias, que no es fácil. Y el otro día contra el Madrid jugaban fuera de casa. Ya visteis cómo compitieron. Bueno, si no os pregunto.